Jueves 10 de junio del 2010, Arecios y Críspulo. Hoy es día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Esta efeméride la hace un argentino. Bueno, sí, claro, porque ¿cómo va a ser? Bueno. La Falkland. Un día como hoy nació Amable Aristi. El senador está de cumpleaños, pero hoy dueño, van a visitar a la Virgencita. Dueño de la provincia La Altagracia, con todo y nuestra patrona. Juan Ramón Herrera Guzmán, financista y contador público. Un día como hoy nació José Altagracia Jacín Torres. José Altagracia Jacín es el nombre de José Jacín y el nombre de su nieto, José. José Altagracia Jacín Torres, hijo de doña Vilma Torres y de José Jacín Frappier. Un día como hoy nació el cantante Don Cheche Abreu. Oh, mano guayabo. Un día como hoy nació la señora María de los Ángeles del Corazón de Jesús, Trujillo y Martínez. Angelita Primera, madre de la patria. El abogado y dirigente del PLD-CPR, Gerardo Miguel Bogar. Y el doctor y político Juan Carlos Quiñones y Minayas. Bien. Marcos Díaz estaba a nadar en el Mar Rojo. Nada más le falta el Mar Muerto. Ahí encontrará los papeles del Mar Muerto. El Mar Muerto es medicinal. ¿Verdad, eh? Ay, los israelíes han hecho una... Mire, para el para turismo la de piel, salud, para hay un lodo ahí magnífico. Ay, sí. Un lodo, sí. Porque es la, el punto más bajito del planeta y donde el punto de sal es más alto. Es más intenso, sí. El así más que salado. Invitamos a todos los palestinos y a tomar que ese uno baño. Rejuvenece. Si lo dejan. Eso debe tener la paja de gata, ¿verdad? No, macho, pero te puede ir. Y yo, ya yo no quiero rejuvenecer. Rejuvenecer la piel. No quiero rejuvenecer ya. Yo soy viejo oficial. Mire, bien. Usted está de... Óigase lo que usted acaba de decir, ¿eh? Viejo oficial. Ya tú declaraste viejo, ya no hay problema. Pero él tiene toda la vida prohibiéndome decir aquí esa palabra. Bueno, pero él puede... Se lo puede decir, él lo puede decir de él, pero no permite que nadie se lo diga. Bien, señores, vamos a tener tres temas a tratar hoy. Uno es un resumen que ha hecho la periodista Gracie de la Cruz sobre lo que dijo el PNUD en su informe. Pero solamente vamos a ver hoy lo de la inmigración haitiana. Exacto. También vamos a tratar el tema de basado en el libro de Katia y en otros asuntos que tienen que ver con unas medidas que se están tomando en algunos países del mundo. Y como estamos globalizados, eso nos obliga a tratar el tema, un tema económico de aquí. Y el otro es el tema de la influencia de los medios en la justicia y en la economía de aquí. Los medios y los grupos económicos con su influencia, sobre todo ahora que parece que habrá una recomposición. Acaba de renunciar el señor embajador dominicano ante la Santa Sede para darle paso a un periodista director del principal medio de comunicación escrito de aquí, el más antiguo, que parece ser que va a ser sustituido por Miguel Franjul. Es un, es y a su vez Miguel Franjul será embajador. Sustituido por algún miembro del equipo de los Corripios o de los Vicini o del gobierno, porque esos son los cuatro socios. Están los Vicini, los Corripio, los Compelo. Eso era Paco Escribano que decía así. Mire, doctor, y también están los amigos Rizek, que lo único que quieren es presencia, los reyes del cacao aquí, y
Mícalo Bermúdez, que todo el mundo sabe que representa. Sí, al senador. No. Representa el partido de la Estrella Amarilla. Sí, y al senador. Bien. Electo. Mira, doctor, usted sabe que ahí funcionó la fórmula del 2 más 2. ¿Dónde? Oh, con Miguel, con Franjul y Grimaldi. Ah, sí. Sí, ahí los no dos hubo años, problema. Sí, es así. Por aquella ver así. Pero lo que tenemos que ver ahora, ¿quién va a poner Pepín ahí? Porque Juan Bichini no va a presionar mucho. Y como Corripio tiene una reserva grande de directores en Zarzuela, siempre lo ha tenido listo. Yo tengo la seguridad de que el director del Listín será Juan Bolívar Díaz. Eso tiene que ver con uno que te voy a decir más adelante. Pero yo creo que lo va a elegir Pepín, porque toda la sala de redacción del Listín van a estar ubicados en el periódico Hoy. Ajá. Sí, los terrenos del Listín van a vender. Si es Pepín, va a poner a Juan Bolívar. Y además le va a dar suerte, que el Listín lo necesita. Si es Juan, pondrá a Juan Giuliani Curi como director, el actual embajador en Dubái. ¿Dubái? Yo no creo que él vaya a dejar a Dubái. Ah, lo que pasa es que necesita que le atiendan su cartón, es el papá de su esposa. Bien, señores, hay una nota que nos manda Negro Veras que yo quisiera, a nombre del doctor Veras, de leerla textualmente. He vivido preparado para recibir los golpes materiales y morales que se pueden lanzar contra mí, pero me convierto en un ser humano sumamente débil cuando uno de mis hijos es víctima de una acción malvada. Sé cómo ellos se han formado, su conducta, sensibilidad y hombres de bien. La firmeza, el valor, la gran voluntad de Jordi me han dado fuerza, me han permitido sobreponerme al dolor, a la tristeza, a la angustia y a la desesperación por la que he transitado desde que supe del atentado. Quien me transmite su gran sentido de vida, de la comprensión y el deseo que él tiene de seguir con vida para continuar sirviéndole a la humanidad. Mañana viernes Jordi será sometido a una larga intervención quirúrgica aquí en Nueva York. Espero que los resultados sean positivos, satisfactorios para el bien de Jordi. Como padre, como ser humano, quiero que mi hijo salga bien, que nuevamente pueda vencer las adversidades, como es la aspiración de todos sus seres queridos. Muy bien de que esta nueva prueba de la vida la ha colocado en su camino. La solidaridad con que la más alta expresión de la especie humana se ha expresado de nivel nacional e internacional en favor de Jordi, para que recobre su salud cercenada por una mente y manos criminales. Doctor.